Desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado formas de registrar su paso por lugares donde ha estado. Algunos trazaron itinerarios en barro o madera, otros dibujaron croquis o mapas con representaciones decorativas, así como mapas más exactos a partir de proyecciones, hasta llegar a la elaboración de los mapas por computadora. Algunas de estas representaciones ya las conoces y las has utilizado, los mapas y los planos. También están las fotografías aéreas y las imágenes satelitales. Las fotografías aéreas son una fuente de información importante, ya que muestran numerosos detalles con gran nitidez, captan áreas pequeñas o de mayor tamaño conforme aumenta la altura desde la que se toma. Las imágenes satelitales abarcan espacios mayores que las fotografías aéreas debido a la distancia a la que se captura la información. Con los avances de la tecnología, numerosos satélites giran alrededor de la Tierra y captan las radiaciones que ésta emite. Completa el texto con las palabras de recuadro. Puedes guiarte de la siguiente información. Otra forma de emplear la información satelital es el sistema de posicionamiento global, GPS por sus siglas en inglés. Este sistema permite localizar cualquier lugar en la Tierra. Funciona con 24 satélites que giran alrededor del planeta, enviando señales a aparatos llamados receptores GPS. Estos, al recibir la información, calculan las coordenadas geográficas del lugar de donde proviene. Décadas atrás resultaba complicado detectar fuentes de recursos naturales o identificar riesgos, pues era necesario consultar la información en diferentes mapas y a varias escalas. Actualmente, por medio de los sistemas de información geográfica, SIG, es posible aproximarse a muchos lugares a través de grandes escalas que permiten incluso captar calles, monumentos, ríos o volcanes.